Escuchar cantar a Mariola Cantarero es un goce para los sentidos. Su voz se cuela por todos los poros del cuerpo, erizando el vello y llegando a lo más profundo del alma. Por eso es una de las voces líricas más importantes de nuestro país y una granadina universal que ha llevado el belcantismo a lo más alto, pero que sigue ligada a sus raíces gracias a la zarzuela y a la copla. Recientemente, la Universidad de Almería ha contado con ella para celebrar un concierto por su 25 aniversario, y por eso hoy Tesis entrevista a esta soprano de voz prodigiosa. Quedamos donde comenzó todo, en el Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada, y allí hablamos con ella sobre la importancia de la formación musical, sobre su carrera y sobre sus planes de futuro. A mí me gustaba mucho el teatreo y todas esas cosas y recuerdo que mi abuelo Teodoro, el padre de mi padre, era un hombre de artisteo porque además tuvo un teatro, cine, o sea, era un hombre como muy así, ¿no? Y le gustaba muchísimo todo lo que era la copla y un montón de cosas. Yo creo que viene un poco de él. Entonces jugábamos a disfrazarnos, jugábamos a coger micro y tal, pero nunca, no sé, no pensé pues si se me da bien o se me da mal. Fue ya en el colegio donde la profesora de música creó un coro y a partir de ahí ella vio las cualidades que podía haber. Una cosa es que en el niño se vea las cualidades y otra cosa es que se llegue a desarrollar todo el potencial que el niño tenga. El camino a seguir pues fue un poco el que dictaban los profesionales de esto, los que sabían. Mis padres solo se dejaron llevar por los consejos que les daban. Entonces, a raíz del coro, bueno, pues esta profesora mía, que hoy en día sigue en activo, que es incombustible, que es Elena Peinado, pues me sacó de solista en el coro del colegio, del coro de la presentación, y entonces ella le dijo a mis padres, esta niña tiene que aprender piano, tiene que aprender solfeo, debéis meterla en el conservatorio. Entonces, bueno, pues se siguió ese camino. Fueron viniendo distintos profesores de canto al conservatorio hasta que llegó una que fue la que me dijo, mira, yo no te enseño nada más y te llevo con mi maestro, que ha sido mi maestro pues toda la vida, sigue siéndolo, porque ha sido el catedrático de canto Carlos Acar en Córdoba, que ha sido no sé cuántos años. Yo cuando llegué con él ya era el año que se jubilaba y él fue el que trazó ya una vía más profesional dentro de la lírica. Y yo feliz porque hacía lo que me gustaba. Mi maestro siempre ha dicho que el canto es fe ciega en resultado incierto. Por lo tanto, uno empieza a estudiar canto, no sabe dónde le va a llevar el desarrollo del instrumento y tampoco sabe si siempre hay un factor suerte, pero la suerte nunca se te da si tú no estás preparado. La formación de un cantante nunca se termina, nunca. Estoy en pleno desarrollo de muchas cosas, entonces nunca encontramos la perfección, nunca encontramos porque el instrumento se va cambiando con nosotros, envejece con nosotros. He sido madre hace 2 años, entonces todo cambia y tienes que seguir reciclándote, tienes que seguir trabajando y tienes que seguir estudiando. O sea que, si me dices oficialmente hay todos los apoyos que se debería tal y cual, hombre, una carrera profesional lírica es otra cosa. O sea, ahí te tienes que buscar tú la vida. Y eres el cantante el que tiene que ser responsable de su formación a partir de cierto nivel. Pero sí es verdad que hay muchas carencias en la formación infantil, que la música yo creo que es prioritaria y bueno, ahí hay muchas lagunas y cosas que todo debería de mejorar. Son distintas pero son iguales. Yo las canto las dos cosas, las tres cosas, zarzuela, copla, ópera, canción española, lied, canción francesa, cualquier cosa, las canto con la misma técnica. O sea, es igual. Lo que cambia es pues, la letra, o sea, el idioma, me refiero, el estilo. Pero, a ver, yo soy una soprano, con los apellidos sería lírico ligera coloratura. Ahora soy un poquito más lírica que ligera porque los años pasan y ya te digo que he sido mamá y todo eso influye, pero sigo cantando con la misma técnica todo lo que yo abordo. Entonces, no te sé decir con qué me quedaría. Soy eminentemente belcantista. Un cantante que se denomine belcantista o que esté especializado en el belcanto quiere decir que se especializa
en tres compositores. En tres compositores, que son Bellini, Rossini, Bellini y Donizetti, por orden cronológico. Entonces, también es un tipo de cantante muy particular, porque el bel canto es el canto bonito en italiano. Se caracteriza porque necesita una técnica muy depurada. Es el canto técnico más delicado, no difícil, es más delicado. En muchos momentos te encuentras solo, sin orquesta, con filados, necesitas tener muchos colores en la voz, fuertes, piano, mezzo fortes, picados, martellato, muchas coloraturas. Tiene un abanico muy amplio de posibilidades dentro del bel canto, porque hay que hacer virtuosismo. El bel canto es virtuosismo. Entonces, yo me caracterizo por hacer ese tipo de repertorio porque es donde mi voz brillaba, ¿no? Y bueno, también he hecho incursiones en otro tipo de cosas, porque con el tiempo también te apetece hacer otro repertorio, pero al final uno tiene que ser fiel a lo que la voz le pide, ¿no? No solamente a lo que te gustaría cantar, que eso también es muy importante, cuidar la voz dentro del repertorio que te compete. No te puedes meter a hacer Wagner porque te guste, sino porque tus cuerdas vocales te lo permitan. La ópera ha cambiado mucho y antiguamente, y no hace tanto tiempo, los cantantes de ópera estaban como muy estáticos en el escenario, eran todos puestas en escena muy, muy paradas, muy movían los brazos y poco más. Con la mediatización de todo, con la incursión del cine, de la televisión, todo ha cambiado muchísimo. Entonces, la ópera también. Y tiene muchos planos cortos y los directores de escena han cambiado completamente su manera de trabajar y te hacen cantar haciendo el pino si es necesario. Entonces, al final, gracias a nuestra técnica podemos conseguir hacer ciertas cosas en escena que sin ella no podríamos porque nuestro canto es muy complicado. La parte actoral para mí es básica, o sea, básica, porque si no solamente somos una maquinita dando notas, cu, 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 y ya, necesitas transmitir los sentimientos que en el bel canto en este caso es más bien las melodías, son los que te llevan a evocar esas emociones, ¿no? Más que la letra repite mucho y son, pero necesita eso, transmitir todo a base de tu interpretación actoral, si no se queda un poco vacío. El emocionarte con el personaje que estás interpretando para mí es súper normal, o sea, es que al final te mimetizas con él. Y yo cuando, yo qué sé, Lucia o Puritani o Traviata, que son personajes muy extremos, al final las melodías te llegan a emocionar y yo muchas veces lloro, hay que controlar esas cosas, pero yo disfruto mucho así porque veo que es verdad lo que estoy haciendo. Yo soy muy sincera cuando canto, me doy entera, o sea, no soy fría, soy caliente, soy andaluza. Yo estoy muy orgullosa de, además, que no soy persona de ponerme medalla ni nada de eso, ¿no? Pero cuando tengo que hablar de que el belcantismo lo hago de una manera muy realista, es verdad. Entonces, eso hace que esta música aparentemente etérea, mágica y que no llegas casi a tocarla, consigues con tus movimientos, con tus gestos, con tus lágrimas, llegar realmente al corazón de las personas, porque es que eso es lo más bonito que hay. Para mí es la recompensa mayor que yo puedo tener. Emocionar a alguien que está ahí abajo y que se olvide por un momento de todas las cosas que hay en este mundo, que hay cosas buenas, pero también hay muchas malas. Últimamente, con muchos acontecimientos que ha pasado en mi vida, estoy viviendo mucho el día a día. Aunque obviamente el futuro te lo planteas, ¿no? Y habiendo tenido un niño, las cosas cambian muchísimo. Yo sigo con la carrera más tranquila porque, bueno, es otra etapa de mi vida, pero estoy descubriendo una cosa nueva que no había pensado todavía y es que me gusta mucho transmitir mis conocimientos y mi técnica a gente joven. Entonces, no digo enseñar porque me parece muy grande la palabra, pero sí es verdad que estoy haciendo muchas cosas, máster
y cosas que me van pidiendo y se me da bien, me lo paso muy bien y disfruto un montón. Entonces, bueno, eso normalmente llega cuando ya uno es mayor, ¿no? Cuando ya dice, bueno, pues me voy a retirar y tal. Pero es que estoy descubriendo que el estar en activo como que enriquece mucho más lo que transmite a los chicos, ¿no? Además me gusta mucho y creo que puedo aportar muchas cosas. ¡Hala! ¡Ya está! ¡Bravo! ¡Chimpum!